d'Educació, de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona. Secretari d'Infància, Adolescència i Joventut, que no hi podrà ser present, però que es connectarà i deu estar ja connectat remotament i ens podrà dirigir unes paraules. Vicerrector, decà, director de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació, titular de la càtedra, senyores i senyors. Buenas tardes a todos y muchas gracias a los que os habéis querido hacer hoy presentes en este acto que tanta ilusión supone para muchos de nosotros y a los que nos estáis siguiendo desde distintas universidades, desde distintas organizaciones con los que sabéis mantenemos una excelente relación y que lo hacéis de forma remota. Buenas tardes a todas y a todos. El ocio educativo es el origen y forma parte de la identidad de la Fundación Pere Tarrés. Durante más de 60 años hemos promovido actividades de ocio educativo orientadas principalmente a niños y adolescentes. Esta larga experiencia ha ido constituyendo la esencia de lo que es actualmente la Fundación Pere Tarrés, con más de 200 centros de esplai federados y más de 35 centros socioeducativos vinculados, así como numerosas actividades organizadas directamente durante las vacaciones escolares y diversos servicios prestados a la administración local. Y como base para hacerlas posibles, la formación anual de casi 3.000 monitores, monitoras, directores, directoras de tiempo libre educativo. Del conjunto de nuestras actividades destacan las colonias y casals para jóvenes y niños en riesgo de exclusión social, 5.000 niños y niñas becadas completamente el verano pasado, además de las actividades de ocio educativo que organiza la Fundación orientadas a familias y a personas mayores. El ocio educativo y la acción sociocultural no son actividades únicamente lúdicas, sino que constituyen una pieza fundamental para nosotros en la formación integral de las personas. Son actividades planificadas con fundamentos y metodologías sólidas que permiten apoderar a los educandos. Facilitan el desarrollo de competencias para la convivencia en la vida diaria, contribuyen al desarrollo de sentimientos de pertenencia, ayudan a la incorporación de los sujetos a la vida comunitaria y asociativa y al mismo tiempo anima a la juventud a asumir compromisos cívicos, sociales y medioambientales. Para la infancia, el acceso a ese tipo de ocio constituye no solo una posibilidad, sino también un derecho. Tomando la definición del sociólogo argentino Ezequiel Anderegg, el tiempo libre educativo constituye un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tiene por finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que, con la participación activa de las personas, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada y se manifiesta en los diferentes ámbitos del desarrollo de la calidad de vida de las personas. Hoy, distintas de estas actividades no se hacen solamente desde el voluntariado, sino también ya desde la profesionalidad. En los momentos en los que se pone en duda el valor directo de la educación y aumentan las familias en situación de precariedad, y en los que la diversidad cultural se constituye como parte integral de nuestras sociedades, el ocio educativo y la acción sociocultural resultan más que necesarias de cara a integrar, asegurar una sociedad comprometida, participativa y responsable. Y no solo para los niños y jóvenes, sino para todas las edades, facilitando estos espacios de crecimiento personal y promoviendo un envejecimiento activo. A lo largo de sus 26 años de historia, la facultad en la que hoy nos encontramos, de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull, ha llevado a cabo una labor significativa en la educación y la investigación sobre el ocio educativo y la acción sociocultural. Los resultados de sus trabajos se han publicado en revistas de impacto. Ha participado en proyectos competitivos de investigación. Se han construido instrumentos para la medición y mejora de las actividades de ocio educativo y promovido redes de expertos tanto a nivel de investigación como para poner en común buenas prácticas vinculadas al ocio educativo.
Estas iniciativas, con frecuencia, se han llevado a cabo de la mano de actividades de ocio educativo realizadas por la propia Fundación, contribuyendo a consolidar una base para la reflexión académica sobre el tema y aportando metodologías e instrumentos para la mejora, para su mejora en la práctica ordinaria. La Cátedra de Ocio Educativo y Acción Sociocultural supone un punto de inflexión y de consolidación para una labor con una larga trayectoria. Supone para nosotros acceder a cierta mayoría de edad. La labor de la cátedra prevé la colaboración de las distintas secciones de la Fundación, facilitando espacios de investigación y reflexión que enriquezca el valor del ocio educativo y la acción sociocultural a nivel no solo de infancia y adolescencia, sino, como decíamos antes, de las familias, las personas mayores y, en especial, los colectivos en riesgo social. Este objetivo general encuentra un lugar natural en el contexto de la Universidad Ramon Llull, de la que formamos parte, coincidiendo con su propósito de formar profesionales de la intervención social y del ámbito socioeducativo, aportando datos relevantes derivados de la investigación que tengan un impacto positivo de cara a construir una sociedad mejor, inspirada en los valores del humanismo cristiano y en la atención centrada en la persona. La Cátedra de Ocio Educativo y Acción Sociocultural de la Facultad Pere Tarrés centra sus objetivos en tres grandes bloques. En primer lugar, la investigación académica, que profundiza y recoge evidencias relativas al ocio educativo de cara a aportar datos y ofrecer diagnósticos sobre la situación y las vías de mejora de las actividades de ocio educativo, un campo poco reconocido en la investigación universitaria. En segundo lugar, la generación y divulgación de instrumentos de trabajo que, derivados de las evidencias y diagnósticos aportados por la investigación y por la colaboración con los centros y expertos del área, contribuyan como instrumento de mejora del trabajo realizado por las entidades de ocio educativo. Y, en tercer lugar, la consolidación de redes colaborativas, tanto nacionales como internacionales, que contribuyan a generar espacios de colaboración, de recogida y divulgación de buenas prácticas que ayuden a la consolidación y mejora de las iniciativas de ocio educativo. La creación formal de la Cátedra de Ocio Educativo y Acción Sociocultural de la Facultad, que tiene lugar hoy, es el fruto del trabajo y la colaboración de múltiples personas e instituciones, pero algunas de ellas merecen nuestro agradecimiento particular. En primer lugar, la doctora Chus Morata, directora de la cátedra, que durante años ha liderado proyectos de investigación y realizado docencia en el ámbito del ocio educativo, liderando a los investigadores inscritos en este campo de investigación de nuestra facultad. En segundo lugar, el señor Rafael Ruiz de Gauna, director de Relaciones Institucionales de la Fundación, de la sección de formación, consultoría y estudios y responsable además de la CHACS, la Red de Centros Socioeducativos, por su entusiasmo y visión en la conceptualización de la cátedra como herramienta al servicio del ocio educativo y a la no menos fácil tarea de búsqueda de patrocinadores para hacer posible la iniciativa. Al doctor Joan Andreu Rocha, decano de la facultad, que acogió la idea desde el primer momento, ha participado activamente en su desarrollo y comprometido a nivel personal en los trabajos de la misma y en su representación pública. A los distintos profesores, compañeros colaboradores que formáis parte del grupo de investigación y que estaréis implicados en la cátedra, a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona, representadas en este acto y que han reconocido el valor de esta iniciativa y la sostienen con su apoyo. También a la Diputación de Barcelona por su compromiso de colaboración y a los expertos de diversas universidades e instituciones por su reconocimiento, apoyo y colaboración en la iniciativa. Al rectorado de la Universidad Ramon Llull, presentada hoy por el vicerrector de investigación, doctor Josep Rom, persona identificada además personalmente con el objeto de la cátedra, que han apoyado esta iniciativa reconociendo con facilidad su valor para el conjunto del centro de la universidad, así como lo de la sociedad en general. Deseamos, pues, que el nuevo instrumento académico incremente el impacto de la contribución histórica de la Fundación Pere Tarrés en el tiempo libre educativo. Para ello, contamos con la ayuda, con la colaboración, con la simpatía de todos ustedes. Muchas gracias.
Ahora sí. Pues muy buenas tardes, muy buena tarde a todos y a todas, a los que estem aquí presentes y a los que esteu connectats. Muchas gracias en primer lugar para invitar al Ayuntamiento de Barcelona, gracias a la Fundación Pere Tarrés, a la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Universidad Ramon Llull. Creiem que avui és com compartir, no? És compartir, disculpad que lo tengo escrito en catalán, voy a hacer la traducción simultánea. Eso es un placer, ¿no? Compartir lo que pensamos que es una pequeña fiesta, una celebración, porque supone abrir, ¿no?, a un nuevo espacio de conocimiento sobre el ocio educativo, ¿no? Siempre nos hace falta la investigación y la ciencia, sobre todo cuando es aplicada, cuando nos permite mejorar la acción, y creemos que es un momento especialmente oportuno para generar y compartir conocimiento alrededor, ¿no?, de este gran ámbito que es el ocio educativo. Es oportuno porque estamos en un momento de crisis encadenadas provocadas por la pandemia, que se ha ido gestionando con una visión muy adultocéntrica, con grandes impactos en la infancia y la adolescencia, y que ha afectado de lleno al derecho a la educación y en concreto también al ocio educativo, que se ha visto muy invisibilizado también en las medidas, en las restricciones y en la gestión también, ¿no?, de la COVID. En este sentido, estamos muy convencidas desde el Ayuntamiento de algo que sabemos que es importante siempre, y es levantar la voz para reclamar este enorme valor educativo del ocio y reivindicarlo como un derecho. De hecho, hace ya más hace 32 años, ¿no?, que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y Niñas reconoció el ocio, el juego, ¿no?, la participación en actividades culturales, artísticas, display, como un derecho humano específico de esta etapa vital, ¿no?, de la infancia y la adolescencia. Y al mismo tiempo establecía la obligación de garantizar este derecho por parte de las administraciones públicas, ¿no? Y así lo recoge también la Ley de Educación, que habla de la importancia de fomentar la equidad en el ocio educativo. Sabemos que las actividades de ocio educativo ofrecen a los niños y niñas y adolescentes oportunidades vitales para su desarrollo personal y social. No es un además, no es un añadido o una cosa extraordinaria que se puede o no hacer, sino que son centrales y son un espacio de aprendizajes y vivencias vitales de gran bienestar, importantísimas para sentirse bien, para sentirse a gusto, para crecer, para formar parte, ¿no?, sentirse parte de un grupo y ejercer la ciudadanía como desde el protagonismo. Tanto en Barcelona como en el conjunto de Cataluña, tenemos una suerte, lo comentábamos antes, ¿no?, de empezar el acto, y es que está muy arraigado, ¿no?, muy arraigado, y hay un tejido histórico y que mantiene un buen pulso, que desarrolla todo tipo de actividades organizadas por múltiples actores, con modelos y enfoques a veces también, ¿no?, muy diversos, y compartimos, ¿no?, desde las distintas miradas la certidumbre de que se trata de un ámbito de alto impacto educativo, y al mismo tiempo sabemos también que es un sector muy atomizado, ¿no? Encontramos desde los propios centros educativos, entendidos cada vez más como equipamientos de barrio abiertos a la comunidad, asociaciones de familias que organizan, ¿no?, las tardes con actividades extraescolares, como también lo hacen entidades sociales, deportivas, artísticas, escuelas de música, de idiomas, pasando por casales y colonias de vacaciones de verano, centros abiertos socioeducativos, equipamientos que impulsan proyectos de acción sociocultural y también, y muy importante, el asociacionismo de ocio educativo de base comunitaria, que en la ciudad, ¿no?, cuenta con más de 130 esplais y cabos, ¿no? Concretamente en Barcelona tenemos una foto previa a la pandemia recogida en el informe de oportunidades educativas del 2019 y podemos ver dos cosas. Por un lado, una aproximación al alcance
del ocio entre niños y adolescentes y niñas, con tres datos clave que me gustaría compartir. 7 de cada 10 niños, niñas, adolescentes hacen actividades deportivas extraescolares, pero en cambio no llega a la mitad los niños y niñas que hacen actividades artísticas, culturales o de apoyo educativo. La mitad de los niños y niñas hacen actividades de verano organizadas en el marco de la campaña de vacaciones de verano de la ciudad, que se impulsa desde el ayuntamiento desde hace años y cada vez con una mirada más inclusiva y más de equidad, ¿no? Y cerca de 1 de cada 10 niños y niñas participa en uno de estos splice y caos de la ciudad, ¿no? Para poner un poco en 3D, ¿no? Con datos que tenemos cercanos, de qué estamos hablando, ¿no? cuando los niños y niñas que hay detrás, ¿no? Y por otro lado, más allá de este alcance, ¿no? Del impacto donde llega el ocio educativo, vemos, ¿no? Con esta foto otra realidad, que es la desigualdad. La desigualdad tanto en la oferta territorial como en el acceso al ocio educativo, ¿no? Lo comentaba antes el director también. Un 20% de los niños y niñas que viven en barrios de rentas más bajas no hacen regularmente actividades de ocio, mientras que en los barrios de rentas más altas el porcentaje es de un 4%. No estamos diciendo nada nuevo, hace muchos años, de hecho tenemos el referente del informe, ¿no? Del síndic de Greuges de Cataluña, el defensor del pueblo, que en 2014 ya en un muy buen informe situaba, ¿no? los retos alrededor del derecho al ocio educativo y alertaba del riesgo evidente de que quedaran excluidos los hijos e hijas de familias más desfavorecidas o que viven en territorios con poco tejido, ¿no? Sobre esta realidad desigual y sobre estos retos, desde el ayuntamiento quisiera destacar tres líneas de trabajo que se han ido reforzando. Por un lado, son las becas extraescolares deportivas, que se multiplicaron por 4 en el anterior mandato en la ciudad, en el ayuntamiento. En segundo lugar, ya mencionaba la campaña de vacaciones de verano, y especialmente el año en el que salíamos, ¿no? del desconfinamiento, en el que se hizo un esfuerzo aún mayor para acompañar a los niños y niñas, ¿no? Que habían sufrido aún más todo el confinamiento tan y tan severo, y se trabajó en un plan de verano extraordinario. Y también, en tercer lugar, la línea de trabajo del programa Baobab de educación comunitaria en aquellos barrios sin oferta, que me gustaría mencionar que arrancó Miquel Ángel Somba en su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona, y que ha ido creciendo, ¿no? Como la semilla del Baobab ha ido creciendo desde entonces. En este escenario, en este panorama, ¿no? Creemos que es una buena noticia coger este reto colectivo, ¿no? que supone situar el ocio educativo en el corazón de las políticas educativas, y en este sentido poner en marcha una cátedra que ha de poder sistematizar, analizar, evaluar la diversidad de realidades bajo el paraguas, ¿no? del ocio educativo. Creemos que es una muy, muy buena noticia, ¿no? La celebramos. Tenemos esos enormes retos, tanto en clave de análisis de género, de diversidades culturales y de orígenes, seguir reduciendo y cómo hacerlo mejor, ¿no? con más impacto estas barreras, avanzar en la equidad y en la educación inclusiva, para que realmente, ¿no? este ocio educativo se dé en entornos de mucha mezcla social y cultural en una ciudad y en unas ciudades y municipios que esperamos que se sientan orgullosamente diversos y vivan, ¿no? esa diversidad también en los entornos de ocio. Hace 2 días, de hecho, celebrábamos el Día Internacional de la Ciudad Educadora, desde donde seguimos reivindicando y reafirmando este compromiso, ¿no? Para que, con la idea muy, muy básica de que la educación tiene que impregnar todos los espacios, todos los tiempos, más allá de la escuela, desde los barrios y con esta visión de la educación 360 grados, ¿no? En este sentido, conectar el conocimiento, la ciencia de la universidad y de la cátedra con la vocación de abrir más y mejores oportunidades
para hacer realidad el derecho a la educación, al derecho al ocio, al juego, a los derechos culturales, seguro que nos hará caminar, ¿no? Nos hará andar en el buen camino. Así que enhorabuena, ánimos por la tarea que ya habéis hecho para llegar aquí, ¿no? y la que tenéis por delante. Y deseamos que la cátedra sea útil, sea una buena herramienta, como decía el director, con este deseo compartido y este compromiso colectivo que necesita de la aportación de todas las miradas del mundo del ocio educativo. Así que enhorabuena y muchas gracias. Hola, bona tarda, se'm sent? Sí, molt bé. Degà i vicedegà de la Universitat de Ramon Llull, comissionada de l'Ajuntament de Barcelona, directora de la Càtedra del Lleure Educatiu i l'Acció Sociocultural, amics, amigues i persones que des del mundo académico también nos escucháis desde otros puntos del Estado y desde otros puntos del mundo también. He visto gente de Tenerife, gente de Chile. Es realmente impresionante lo que hacen las nuevas tecnologías, ¿no? Y a mí las nuevas tecnologías me han permitido poder hacer esta intervención porque mi interés era poder estar con todos vosotros y vosotras, pero digamos que la pandemia me lo ha impedido y, por tanto, yo que soy tossut, i vaig comprometre'm a venir, com a mínim, i soc telemàticament. Avui és un dia molt important pel lleure educatiu. Hoy es un día importante para el ocio educativo. Y lo es porque presentamos una cátedra sobre el ocio educativo y la acción sociocultural. Lo primero que tengo que hacer es felicitar a la Fundación Pere Tarrés y a la Universidad Ramon Llull por este paso adelante. Y es importante porque es que es imposible disociar el ocio de la educación o la educación del ocio. El ocio educativo es y será siempre ocio educativo. De hecho, en Cataluña el ocio educativo es signo de identidad y de carácter o de hecho diferencial. Lo es porque los datos son absolutamente incontestables. Más de 700 entidades de base en el conjunto del país, más de 12.000 educadores y educadoras activos durante todo el curso, pero una cifra que se cuadriplica llegando hacia el borde de los 60.000 entre dirigentes educativos y personal de apoyo. Por tanto, difícilmente encontraríamos unos datos en proporción a la población tan importantes del ocio educativo en cualquier otro país del mundo. Por tanto, tenemos un tesoro. El ocio educativo es un tesoro. Y, por tanto, hay que decir y hay que constatar que muchas veces no hemos sabido valorar ni reconocer suficientemente este tesoro. Este verano, pero también el verano anterior, pero me voy a referir a este verano porque lo he vivido presencialmente y directamente en primera persona como secretario de Infancia, Adolescencia y Juventud, hemos trabajado conjuntamente con el conjunto del sector del ocio educativo, también coordinadamente con el Departamento de Salud, para garantizar que el ocio educativo sea un espacio seguro. Y creo que, aunque seguramente se puede mejorar todo, hemos conseguido este reto. De hecho, en datos globales, en este verano hemos llegado en cifras prácticamente calcadas a lo que ha sido la representación del ocio educativo en el verano, en cifras del 2019. Prácticamente en número de asistentes estamos prácticamente a la par. Y cuando digo prácticamente, quiero decir que por 30 no hemos superado la cifra global. Por tanto, hay que tener en cuenta esta importancia que tiene el ocio educativo. Porque es escuela de ciudadanía. El ocio educativo es
también compromiso cívico. El ocio educativo es formas de participación. Son el hecho de reforzar la acción sociocomunitaria, el hecho de luchar contra la vulnerabilidad infantil y juvenil, sobre todo en verano. El ocio educativo es una apuesta hacia el mundo socioeducativo. Es una apuesta a la promoción de habilidades de tipo social y relacional. Pero también, y en pandemia nos ha reforzado este carácter, el ocio educativo es capacidad de absorber dimensiones del bienestar emocional y de la salud mental de las personas, en este caso de los niños y niñas que hacen ocio educativo. Es un compromiso hacia lo que está pasando en relación al cambio climático y que tan preocupa. Debe ser también un compromiso hacia la adaptación de la nueva digitalización y sobre todo de la lucha contra la brecha digital. Debe ser un compromiso hacia la lucha contra la pobreza infantil. Y otro compromiso que también se deriva de la propia pandemia es el compromiso de implementar y aumentar el ocio educativo hacia aquellos colectivos como son las personas discapacitadas, donde hay que incrementar el ocio educativo hacia estas personas con diferentes capacidades. Y no hablo solo del verano, lo ha dicho la comisionada, el ocio educativo no es únicamente ocio educativo en verano, es ocio educativo todo el año, es ocio, es educación 360. Y así debe ser. Por tanto, he nombrado varios ingredientes que han de hacer del ocio educativo sea veritablemente esencial. El ocio educativo tiene que ser esencial. Y por eso yo nuevamente invito, en este caso a Pere Tarrés, pero también al conjunto del sector del ocio educativo, a trabajar conjuntamente para ampliar ese reconocimiento. Lo debemos hacer juntos. Y en este sentido, creo que la cátedra que hoy presentamos, contribuye claramente a esta apuesta de visibilidad, del ocio educativo. Porque el ocio educativo es una herramienta de país y es y debe ser una herramienta para la cohesión social de nuestro país. Muchas gracias y disculpad por no poder haber venido presencialmente. Hola, bona tarda a tots. I com a degà de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, quiero también agradeceros a todos por acompañaros, sea virtualmente o presencialmente, en esta ocasión tan importante para nuestra facultad, que es esta presentación de la Cátedra de Ocio Educativo y Acción Sociocultural, que desde hace ya 3 años casi que estamos pensando y trabajando y que hoy os presentamos, digamos, formalmente, ¿no? En este sentido, nos corresponde a la directora de la cátedra, la doctora Chus Morata, y a mí mismo presentaros las actividades que acompañan o que se seguirán con esta cátedra. Visto que algunos de los puntos que me correspondía compartiros ya los hemos tocado, procedo a hacerlo de una forma un poco más resumida. Con frecuencia, hablando con muchas personas y recientemente con mi familia, la pregunta que me hacían todos es, ¿pero qué es una cátedra?
Decía, vamos a hacer una cátedra, una cátedra es una silla, te pondrás una silla allí para jugar, ¿no?, de ocio y esto, y es una muy buena pregunta, ¿qué es una cátedra? Y no sé si tengo la respuesta, pero le explicaba a mi sobrino diciéndole que es, una cátedra es como un faro, como sabéis, los que se ponen allí en el mar, que no tiene como objetivo que la gente vaya al faro, sino tiene como objetivo iluminar un camino que indica hacia dónde se quiere llegar y un camino que indica cuáles son los errores que se pueden cometer si quieres llegar sano y salvo a ese lugar. Y nosotros aquí desde la Cátedra de Ocio Educativo y Acción Sociocultural querríamos ser eso, sobre todo, un faro, un punto de referencia que permita tanto a las instituciones de ocio educativo, privadas, públicas, que llevan décadas trabajando en este campo, y también para las universidades, facultades, lo que sea, que tengan mucho tiempo trabajando en este campo, de cara a crear una red de faros que permitan iluminar y guiar este camino que lleve al ocio educativo, no hacia nosotros, sino hacia donde tiene que llegar, que es al ocio educativo en el mismo. Mi sobrino quedó bastante convencido con la explicación, por lo tanto ya paso este capítulo, ¿no? La otra cuestión que quisiera subrayar es el aspecto de por qué hacer una cátedra de ocio educativo en nuestra facultad. Creo que nuestro director general ya apuntó muy claramente sobre estos aspectos, pero yo quisiera también profundizarlo un poco. El trabajo que queremos realizar, y llevamos tiempo también haciéndolo, es ponernos en contacto, crear una red de trabajo, no solo con las universidades, los centros universitarios que trabajan en este campo, sino también con las entidades de ocio educativo, tanto públicas como privadas, que nos puedan aportar su larga experiencia en este sentido, y también con múltiples entidades a nivel internacional que han ido trabajando en el ámbito del ocio educativo de forma a veces muy humilde y bastante sencilla, pero con aportaciones muy significativas. Y en este sentido quiero señalar un detalle que me sorprendió cuando inicié el camino de conocer qué es lo que hay en el mundo a nivel de cátedras, de facultades, a nivel de ocio educativo y acción sociocultural, y fue el descubrir que la gran mayoría de las entidades universitarias que se dedican a este campo, por ejemplo, las asociaciones que publican actualmente lo que llamamos en el mundo universitario las revistas de impacto, ¿no?, que nos ponen tan nerviosos a los académicos, ¿no?, estas revistas que tienen un impacto, digamos, a nivel académico, que se considera que son ciencia pura, ¿no? Muchas veces no lo son, pero bueno, es así. Entonces, parece curioso, pero muchas de estas entidades funcionan, por una parte, o porque son cátedras, o porque son facultades, o porque son publicaciones académicas, pero al mismo tiempo están vinculadas a instituciones que durante mucho tiempo se han dedicado al ocio educativo en el mismo. Es decir, un dato bastante curioso y que no es muy frecuente en el mundo universitario es que el ocio educativo, con frecuencia en el ámbito académico, se vincula a entidades de ocio educativo. Y en este sentido, creo que el hecho de que hayamos querido crear o os presentemos hoy una cátedra de ocio educativo en el contexto de una universidad como es la Ramon Llull, pero al mismo tiempo asociada directamente con la Fundación Pere Tarrés, que mucha gente reconoce como un referente en este campo, pues no es una casualidad. Y este punto lo quisiera subrayar porque en gran parte es lo que le da sentido al cómo y por qué hacemos esta cátedra en concreto. Luego, otro aspecto que quisiera subrayar es que con frecuencia hablamos del ocio educativo como algo que se refiere sobre todo a la infancia, a la juventud. Creo que todos tenemos en la cabeza esta idea. Pero
creemos importantísimo el poder trabajar con un radio de perspectiva mucho más amplio, que sea, o sea, que comprenda tanto la infancia como la adolescencia, pero también las familias, las personas mayores, los aspectos que ya se han mencionado anteriormente sobre socioculturales, de diversidad cultural, de problemas sociales, económicos vinculados a esta área tan rica como es el ocio educativo, pues que nuestra cátedra pretende no solo centrarnos en el ámbito, como decía, de la infancia y de la adolescencia, sino también el poder cubrir todas estas áreas tan ricas. Hemos tenido ocasión, dentro de los trabajos que hemos ido haciendo de cara a crear a la cátedra, de estudiar iniciativas de ocio educativo que se están llevando a término en regiones que muchas veces no piensas que existen, como puede ser, por ejemplo, en Japón o en Israel o en África o en la India, donde se están llevando a cabo iniciativas tremendamente interesantes, ¿no? Y nos gustaría, al mismo tiempo, con humildad, poder también aprender de estas instituciones, de estas regiones que durante décadas, en algunos casos durante siglos, han ido trabajando este aspecto de una forma profunda y tremendamente enriquecedora. Por lo tanto, son estas tres ideas las que os dejo. Somos una cátedra, el hecho de serlo quiere decir simplemente que somos un punto de referencia, no quiere decir que seamos nada más que eso. Segundo, que en coherencia con lo que ocurre a nivel mundial, somos una cátedra que nace del contexto de una fundación que también durante mucho tiempo se ha dedicado a esto. Y luego, que queremos ser una cátedra que se centre en el ocio educativo y la acción sociocultural, que acompaña toda la vida, no solo la parte, digamos, más joven. Por lo tanto, gracias. Y ahora os dejo la palabra con alguien que sabe más de esto que no yo, que es la directora de la cátedra, la doctora Chus Morata. Gracias. Pues yo primero de todo, muy buenas tardes a todos y mucho agradecimiento de que nos acompañéis aquí en este acto que para nosotros es muy importante. Sobre todo, bueno, cuando estábamos en la entrada, ¿no? Decíamos, pues estamos celebrando algo que viene de tanta gente, ¿no? De tantos esfuerzos, de tantos voluntarios, de tantos profesionales que han trabajado en esto y hoy podemos celebrar pues este espacio, es un espacio de todos, ¿no? Entonces esto es lo más bonito que yo os querría transmitir también de esta tarde, ¿no? Yo creo que como también hemos hablado de muchas cosas también en claves de lo que es la cátedra, yo no me voy a detener más en esto, también por la hora y porque tenemos una mesa redonda y yo creo que nos vale mucho la pena escuchar a las personas que hemos invitado para que nos compartáis. Yo únicamente quizá deciros cosas en clave más práctica, por si también ayuda de cara a la colaboración con nosotros, de cara también al trabajo conjunto, ¿no? Deciros, bueno, Yolandreu lo ha explicado muy bien, ¿no? Desde dónde se enmarca, lo que queremos, sobre todo qué pretendemos, ¿no? Sí que pretendemos que sea un espacio donde muchas iniciativas se conecten, muchos grupos de investigación se puedan conectar, muchas entidades que estéis trabajando en el día a día estemos conectados y trabajemos juntos. Entonces, ese sí que sería uno de los elementos más claves de esta cátedra. También el poder hacer investigaciones que realmente reporten datos y que reporten mejoras en la práctica para donde realmente queremos actuar. Y luego también que sean espacios de debate, de reflexión, que a veces en nuestros momentos actuales también nos falta mucho. Espacios donde pensar juntos, donde compartir experiencias, compartir prácticas. Entonces, desde estos ejes, ¿no?, que serían los que queríamos marcar también como expectativa de nuestra cátedra, deciros que tenemos algunos planteamientos, sobre todo a nivel de práctica, en una programación de 2 años. Yo me parece que puede ser interesante que os la digamos, también pues por si en algún momento cualquiera de los que estáis aquí podéis participar, ya os llamaremos, por supuesto, y conectaremos con vosotros también para poder hacer, ¿no? Algunas cosas de las que estamos, ¿no?, de las que estamos
bueno, de alguna manera comprometidos, llevamos haciendo años cosas, no es una cátedra que empieza de nuevo, por tanto ya venimos de investigaciones que tenemos en marcha. Deciros que en un primer momento, ¿no?, sí que hay una tarea muy importante que tenemos entre manos, que es la celebración del primer Congreso Internacional de Ocio Educativo, al cual estáis todos invitados, será en el noviembre de 2022, queda un poco, pero sí que estamos en ello, estamos preparándola ya, parte de los que estamos aquí formamos parte del Comité Científico. Será un congreso que quiere trabajar retos, ¿no?, que están en estas claves que también decía María, ¿no?, antes, que están en nuestros retos actuales. Esta es una de las primeras cosas en las que estamos embarcados a la hora de trabajar. Luego también, durante todo el proceso y en estos 2 años, está previsto la realización de seminarios. No voy a entrar en el detalle, ya os los haremos llegar también a las personas que habéis venido esta tarde, pero están planteados también, pues, realizar seminarios, concretamente en la línea más de competencias para la vida y competencias académicas, en temas también sobre temas de pobreza infantil relacionada con el ocio. Otro tipo de formato también de actividades que conectan, en esta línea que os decíamos, ¿no?, de que sean espacios de reflexión, de debate conjunto, pues todo lo que puedan ser debates sociales, ¿no?, en el que podamos trabajar desde investigaciones que se están haciendo o que se pongan en marcha y desde ahí también compartir conjuntamente y poder hacer público resultados. Hay una serie de investigaciones que tenemos, algunas iniciadas y otras que queremos poner en marcha. Concretamente, deciros que hay 2 temáticas que nos interesan también de forma especialmente interesante, que son todo el tema de ocio con adolescentes, desde toda la temática también de pandemia, todo el ámbito del ocio con lo intercultural, con todo lo que sería toda la área de lo intercultural, ocio y en el ámbito penitenciario. También son aspectos en los que ya llevamos años trabajando también desde la facultad, pero creemos que son ámbitos que se abren también a esta perspectiva. Ocio y envejecimiento. Desde ahí tenemos una serie de actividades programadas y en algunos casos ya investigaciones que ya o están en procesos de desarrollo o que están bastante avanzadas. Por supuesto, como decía Joan Andreu, todo el tema de lo que es publicación en revistas Impacto, en revistas especializadas, redes sociales, también va a ser una de las tareas que vamos a hacer a lo largo de estos 2 años. Y formaciones, que 2 de ellas vamos a poner en marcha posiblemente ya este año. Una es sobre un título de expertos en ocio educativo y acción sociocultural, sobre todo dirigido, ¿no?, para promover comunidades y para promover también procesos y crecimiento y desarrollo de las personas. Y esta es un título de expertos de 15 créditos ECTS que también lanzaremos a partir del mes de marzo. Por si también, bueno, si queréis hacer difusión sobre ello, también pues seguramente que puede ser interesante. Y bueno, también actividades en clave, por ejemplo, de asesoramiento con ayuntamientos, también es uno de los planteamientos que tenemos abiertos y como proceso de trabajo. Por tanto, bueno, hay una planificación, No voy a pasar más al detalle, pero hay una planificación de la que partimos y con la que nos hemos comprometido también en estos 2 años a hacer, porque a veces es donde realmente también se cambian las cosas y nos ponemos a hacer y trabajamos, ¿no? Y en ese sentido, pues deciros que sí que está esa planificación, que os iremos invitando a determinadas cosas a las que podáis participar y queráis, y que contamos con todos vosotros en ello, ¿vale? Y bueno, sencillamente acabo como he empezado, ¿no?, agradeciendo enormemente a todos los que habéis hecho posible este espacio. Y quiero tener muy en cuenta a los niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores que disfrutan también de espacios de ocio y que tienen por delante mucho que disfrutar y vivir. Y todos los profesionales, voluntarios, gente que ha hecho posible que un grupo de personas hoy nos reunamos y tiremos adelante esto, que yo creo que es una aventura muy apasionante. ¿Vale? Muchísimas gracias. Os pasamos ahora ya la palabra a las 3 personas que estáis en la mesa.
Hola, soy Jean Garrido, soy miembro fundador del grupo de espectáculos familiares Chila, soy social y terapeuta Gestalt, y para mí el ocio educativo ha sido importante porque me ha enseñado a trabajar en equipo, me ha enseñado a conectar con el valor de implicarme y dar sentido a una tarea con un sentido sin tener que ser necesariamente remunerada. Esto me ha hecho conectar con los valores que mueven la justicia del mundo, ser crítico socialmente, implicarme con el barrio, con la comunidad, y sobre todo me ha enseñado los valores que se desprenden de la decisión y el trabajo en equipo. El saber escuchar, el saber respetar los turnos, y esto yo me lo he podido llevar a todos los trabajos y todos los proyectos que he hecho en toda mi vida. Soy Mercè Armiñana y soy alumna de la Facultad Pere Tarrés, Universidad Ramon Llull. El hecho de participar en actividades socioculturales me ayuda a estar mejor informada sobre pensamientos actuales, sobre la política. El cerebro se ejercita más, me ayuda a aumentar mi capacidad intelectual, ¿no? Y aparte, haces nuevas amistades para soporte mutuo y combates la sensación de soledad. Aparte, te obligas también a salir de casa, te mueves más, así que podría decir que en conjunto es un gran antioxidante. Hola, muy buenas, soy Víctor Colunga, director de la Fundación Mar de Niebla, y para mí el ocio educativo en un tiempo libre ha sido una manera de poder realmente conectar y entender cómo funciona nuestra realidad y nuestro planeta. Ha sido sobre todo un elemento de empoderamiento para realmente no solo saber lo que está ocurriendo a mi alrededor, sino conectar con toda mi comunidad y trabajar por intentar mejorar la vida de las personas. Sin la educación en el tiempo libre, creo que nuestras sociedades y nuestro planeta serían muchísimo más gris de lo que es ahora mismo. Me llamo Elena Araya Ponsa, participo en l'Esplai el GEP, Grup Esplai Parroquial, y a mí lo que me aporta el Esplai, bueno, sobre todo conocer a gente y, bueno, que te relacionas con gente que no es solo de tu escuela o instituto. Y eso, que te lo pasas bien y haces muchos amigos y conoces a gente. Bien, buenas tardes, muy buena tarde a todas y a todos. Por deferencia a todas las personas que nos siguen de otros lugares del mundo, España, de América Latina, etcétera, continuaremos haciendo la intervención en castellano, ¿eh? Continuamos ahora, después de este refresco de estas personas que nos han explicado su vida y su trayectoria y qué ha significado para ellos la educación en el tiempo libre, profundizando un poco más en lo que son los retos y las potencialidades del ocio educativo y de la acción sociocultural, que es el objeto de esta mesa redonda. Y como nos decía antes la doctora Chus Morata, la misma mesa redonda ya quería ser un planteamiento de lo que quiere ser esta propia cátedra. Escuchar voces cualificadas, plurales, que nos ayuden a reflexionar y a profundizar en toda esta realidad que es el ocio educativo y todo lo que puede aportar. Y para ello nos acompaña el doctor Miguel Ángel Esomba, director del grupo de investigación ERDISC, equipo de investigación sobre diversidad e inclusión en sociedades complejas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue comisionado de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y miembro muy activo del escultismo. Y el señor Daniel Usías, director de la Fundación Marianao de Sant Boi de Llobregat, en la que ha desarrollado diferentes responsabilidades desde hace más de 20 años. Es diplomado en Magisterio con especialidad en Educación Física. Hemos seleccionado dos ponentes con trayectorias diversas y a la vez complementarias. Les une su estima por las entidades enraizadas en el territorio, con un claro compromiso de participación, pero también con perspectivas diversas,
desde la academia y el mundo universitario, con responsabilidades públicas en un gran ayuntamiento, al compromiso con una entidad modélica en el trabajo comunitario que combina retribuidos y voluntarios. Pretendemos que nos ayuden a reflexionar sobre qué prioridades debería abordar la cátedra desde su visión de los retos del ocio educativo y de la acción sociocultural para todas las edades en unos entornos comunitarios actuales con múltiples desigualdades y diversidades, con diferentes agentes sociales, educativos, entre administraciones públicas y entidades. En los extremos, entre la prestación de servicios o entre la militancia y la transformación social, con personas asalariadas y o voluntarias y con un variopinto abanico de agentes. A menudo son espacios de desigualdades, pues no todas las personas tienen las mismas condiciones de acceso y de oportunidades, pero con un amplio consenso, como se ha puesto hoy en evidencia, de que estos espacios educativos no formales y de acción sociocultural pueden generar cohesión social y desarrollo personal, cívico y competencial. Entrando más en la fase práctica de cómo desarrollaremos esta mesa, el diálogo se configurará de la siguiente manera. Una primera intervención de los dos ponentes de unos 10 minutos aproximadamente y después, para facilitar este espacio participativo, recogeremos, habrá alguna persona en la sala que recogerá preguntas y también del chat también, que me las harán llegar y yo las iré agrupando y formulando a los ponentes para agilizar un poco el debate y la intervención. Pero la idea es que demos voz a los que estáis aquí en la sala. Por tanto, con estas preguntas que lanzábamos de qué retos y potencialidades tiene el ocio educativo y la acción sociocultural y qué deben ser las prioridades de la cátedra, Daniel, cuando quieras. Gracias, Rafa. Gracias, muy buenas tardes. Permíteme antes felicitaros, como no puede ser de otra manera, por el impulso de esta carrera, que como muy bien decía Chus, es de todos y todas, no solo del mundo académico universitario, y nos permitirá pues estar aún mucho más en contacto, y especialmente Chus también por el afecto y el cariño, pues también muchas felicidades, ¿no? Estamos muy contentas. Planteando un poco estos 10 minutos de intervención y sobre lo que nos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los retos del tiempo libre educativo hoy? La verdad es que es complejo hacerlo en 10 minutos. Bueno, después de reflexionar bastante, yo voy a enfocarme en tres retos, concretamente, seguramente hay muchos más y con Miquel nos complementaremos, y también en tres oportunidades que pienso que la cátedra nos puede ofrecer, ¿no? El primero de todos, y ha ido saliendo, para mí es la necesidad de reconocer y poner de relieve todo el valor transformador, educativo, todo el valor para la inclusión social, para la igualdad de oportunidades y sobre todo también para la cohesión social y el desarrollo de comunidades que tienen las actividades de tiempo libre, ¿no? Yo creo que los que trabajamos en esto y estamos muy implicados, somos muy conscientes, ¿no? Y tenemos muy presente pues, que desde la dimensión de las personas el tiempo libre contribuye enormemente a la generación de nuevos conocimientos, de competencias muchas veces complementarias, ¿no? En el caso de infancia o adolescencia, a la vez que los niños y las niñas y adolescentes pues desarrollan entornos escolares, familiares, ¿no? A la generación de factores de protección, de hábitos, ¿no? Y muy especialmente también a la generación de valores, ¿no? De valores ciudadanos y críticos. Para mí, este es un punto relevante. Y yo pienso que una de las contribuciones del tiempo libre educativo está en el desarrollo de toda esa concepción, de toda esa dimensión política de la persona, de los niños y niñas, ¿no? Y de cómo realmente pues, construye ciudadanos y ciudadanas mucho más comprometidos con el entorno, que al final van generando masa crítica y que son realmente los que van a transformar, ¿no? Las sociedades del futuro, ¿no? Pero no quisiera olvidarme tampoco de todo el valor que el tiempo libre educativo tiene en clave de desarrollo comunitario y cohesión social, porque parece que las entidades de tiempo libre tenemos muy integrado en nuestro ADN el trabajo en complementariedad con los territorios y las comunidades, ¿no? Y a veces yo creo que es necesario también poner en valor cómo, más allá del trabajo con las personas, esta función y este ejercicio de desarrollar actividades en permanente conexión con el entorno, ¿no? Muchas veces entidades que ejercen liderazgos, ¿no? Comunitarios, ¿no? Que promueven esa relación y que contribuyen a romper barreras en el entorno escolar formal, etcétera. Yo pienso que esta dimensión de desarrollo comunitario y finalmente de cohesión social también es un elemento muy importante. Pero que pienso que cuando dejamos un poco el foco de nuestro sector, no tengo tan claro si hemos sido capaces, ¿no? De poner en valor
las políticas públicas, en el resto de la sociedad, todo este valor que tiene el ocio alternativo. Por tanto, yo creo que para mí el reto de retos, el primer reto de todos, es cómo contribuimos a generar pues, más reconocimiento a todo este valor que el tiempo libre educativo tiene, ¿no? Y si somos capaces de generar ese reconocimiento, nos daremos cuenta, ya ha salido antes y es muy relevante, pues que tenemos una segunda dificultad, una necesidad, un reto muy grande de accesibilidad, ¿no? Ya no solo desde la perspectiva de la atomización de las experiencias de ocio, donde tenemos territorios pues muy fecundos, ¿no? Con muchísimas actividades diversas, ¿no? Por la tradición asociativa o por las apuestas que han habido, pero otros territorios absolutamente pues donde encontramos prácticamente muy poquitas experiencias y oportunidades, ¿no? Pero más allá de esta cuestión de diversidad territorial, yo creo que lo relevante cuando hablamos de accesibilidad, y se ha dicho, para mí es también la accesibilidad vinculada también a la renta, ¿no? Y vinculada a la situación socioeconómica de las familias, ¿no? Si somos capaces de poner de manifiesto y de relieve la importancia que tiene el ocio educativo como elemento de inclusión y de generación de igualdad de oportunidades, veremos lo necesario que es generar entornos mucho más accesibles, ¿no? Sobre todo para los niños y niñas, adolescentes y personas mayores en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y permitirme que el tercer reto pues, esté más vinculado a nuestro sector, a las entidades sociales. Yo creo que se ha avanzado mucho en la profesionalización, pero creo que nos interpela aún mucho más seguir en este camino. Creo que no hablo de profesionalización desde la perspectiva de tener a personas trabajadoras o no, ¿eh? Hablo desde la perspectiva de tener entidades realmente digamos, trabajando desde el rigor, ¿no? Porque trabajar con personas, específicamente con niños y niñas, es una gran responsabilidad. Recientemente sabéis que se ha aprobado la Ley 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y la propia ley ya interpela a las organizaciones de ocio pues a tener protocolos, marcos normativos, a tener personas de referencia, a generar formación a toda la organización, lo cual significa generar un cambio de cultura, y eso exige estándares de rigor y de cualificación de las organizaciones. Por tanto, avanzar hacia la profesionalización para mí también es un reto fundamental, ¿no? Situaría estos tres, y en cuanto a la cátedra, evidentemente muy ligado con todo esto, yo pienso que hay una primera oportunidad, que es seguir avanzando en la conexión, lo decía Chus, ¿no? Del mundo académico, del mundo de la ciencia, con el mundo más de la praxis, ¿no? Y con las entidades y organizaciones. Hemos hecho mucho camino juntos, pero yo creo que esta cátedra nos permitirá retroalimentarnos mucho más. Y evidentemente esto me lleva a una segunda cuestión, que es la oportunidad para muchas entidades grandes, pequeñas, diversas, ¿no? De ponerse en el mapa, de que la cátedra también pueda ayudar realmente a significar estas experiencias. Y finalmente, pues quizás más una interpretación, ¿no? Un deseo lanzado para acabar, que es que yo creo que si se generan todas estas evidencias, ¿no? de los impactos positivos que el ocio educativo tiene para las personas y para las comunidades, no podemos dejar de generar incidencia pública, ¿no? Para incidir en ese reconocimiento tan necesario del que hablábamos. Y creo que ahí lo podemos hacer juntas. Hablas tú, Chus, que esto era una cuestión de todos, ¿no? Pues yo creo que todos juntos podemos ir con todo este conocimiento compartido que se va a generar, pues a poner aún más en valor lo que es la importancia del tiempo libre educativo. Y yo de momento lo dejaría aquí. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y a continuación, Miquel Àngel, cuando quieras. Molt bé. Bona tarda. Buenas tardes a Ratsaldeón. Buenas tardes a todo el mundo. Un saludo muy cordial a todas las autoridades académicas y políticas que nos acompañáis, y también a todas las personas que habéis tenido la amabilidad pues de venir a acompañar a esta facultad, a la cátedra y a Chus en esta puesta de largo que es magnífica y que realmente pues marca un punto de arranque de un proyecto que estoy más que convencido dará muchos frutos y positivos para nuestro país. Esta primera intervención de 10 minutos he deseado concentrarla en lo que a mi modo de entender son los tres grandes retos que en la actualidad el ocio educativo tiene en estos momentos y que a su vez de alguna forma responde a la segunda pregunta que se nos hacía a las personas ponentes de la mesa y la cátedra en todo esto, bueno, ¿qué puede hacer? Bueno, si sabemos cuáles son los retos, podemos ver también cuál es el papel que la cátedra puede cumplir, ¿no? El primer reto, y quiero empezar por aquí porque no creo que podamos empezar de mejor manera, es un reto político.
Porque al final hablamos de política educativa, la educación es política, la política es educación, y yo creo que es importante en este acto recordar que en la Ley de Educación de Cataluña de 2009, en su artículo 39, dice explícitamente que el sistema educativo reconoce e incorpora el carácter educativo de las actividades de ocio educativo, en especial en lo que concierne a la educación en el compromiso cívico, social y en la transmisión de valores. Ahí tenemos la Ley de Educación, por una parte. Lo cierto es que cuando después vemos el desarrollo de estos aspectos, nos damos cuenta que hace falta algo más. Y la implementación y la puesta en marcha de este aspecto, pues todavía queda pendiente. Yo quiero recordar, y en cierta medida desde el recuerdo, pues poner un toque de atención, que en su momento, en el 2002, se intentó llevar a cabo en Cataluña una ley de reconocimiento y el fomento del asociacionismo educativo, que no triunfó. Que en el 2015, la ley 25/2015 sobre voluntariado y asociacionismo, pues también se intentó dar un empuje importante a todo lo que es este sector que Daniel ya apuntaba en relación a las personas que trabajan desde el voluntariado en este ámbito. Pero claro, la disposición adicional en el cuarto punto de esta ley nos recordaba que dicha normativa era solo sujeta para aquellas a cuestiones y aquellas entidades y asociaciones que no tuviesen un marco normativo previo, lo cual no es propio de la educación en el tiempo libre, del ocio educativo. Y que en el caso de dichas asociaciones y entidades, la ley de asociacionismo y voluntariado tenía un carácter supletorio. Y en el 2022 parece ser que en este primer trimestre, y quiero felicitar pues, a Alexis Serra, que nos ha podido acompañar virtualmente, se va a desarrollar y se va a promover por tercera vez, espero que ya a la definitiva, una propuesta de ley, un proyecto de ley que va en la dirección del fomento y el reconocimiento del asociacionismo educativo. Y esto es muy importante porque nos damos cuenta de que el marco jurídico y normativo ya existe. La educación en el tiempo libre, el ocio educativo, normativamente es educación, forma parte de la educación, forma parte del sistema educativo. Pero hace falta, como decía Daniel, y lo comparto plenamente, reconocimiento y apoyo. Y eso requiere de un esfuerzo complementario que en ese sentido veremos si puede tener un cierto arraigo y una cierta solución de continuidad. Ya es el tiempo en el cual las políticas vinculadas al ocio educativo pues formen parte de las estructuras políticas de educación, por ejemplo, no de juventud. O ya es tiempo que el esfuerzo ingente e ímprobo que hacen los ayuntamientos en el ámbito del ocio educativo pues forme parte también del resto de estructuras, tanto desde el punto de vista presupuestario como también administrativo. Por tanto, ahí yo creo que hay un primer elemento muy importante que lo tenemos que poner encima de la mesa en primer lugar, porque esto nos da la estructura, esto nos da las condiciones que nos permiten un desarrollo de la educación pues en el tiempo libre y el ocio educativo, como a todas y todos los que estamos aquí presentes nos gustaría, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay un reto de carácter pedagógico importantísimo. Miro a Jaume Trilla, que nos ha acompañado, y pienso en todas sus obras, ¿no?, sobre ocio educativo, que tanto nos han enseñado a todas y a todas durante tantos años. Y realmente, ¿cuántos de esos retos todavía son presentes, ¿no?, y que nos hemos formado y crecido con ellos y parece que no acabamos de superar del todo, ¿no? Pobre Philip Coombs, ¿no? En 1971, ¿cómo iba a imaginar él
cuando la UNESCO le pidió ese informe sobre la educación mundial, el estado de la educación en el mundo, y que después tituló como la crisis mundial en la educación, que lo que él definió en su preámbulo como categorías de análisis para realmente identificar cómo estaba el estado de salud de la educación, aquello que él convino denominar la educación formal, la educación no formal y la educación informal, iba a marcar a tantas y tantas generaciones de pedagogas, pedagogos, educadoras sociales, animadores socioculturales, maestras, maestros, y que todavía no hemos sido capaces de superar colectivamente como un reto importante desde el punto de vista epistemológico. Porque 50 años después nos encontramos que dichas categorías, que probablemente en ese momento fueron más que pertinentes y ayudaron a la UNESCO a realizar ese estado de la cuestión en cuanto a lo que concierne a la educación en el mundo, hoy nos hacen aguas por todas partes. Porque la escuela, prácticamente las niñas y los niños en Cataluña que se quedan a comer en el servicio de comedor, la inmensa mayoría, pues un 40% del tiempo lo pasan en actividades no lectivas. ¿Cómo podemos decir que la escuela es estrictamente una entidad de educación formal cuando prácticamente la mitad del tiempo los niños y las niñas lo pasan practicando y en un marco de tiempo libre actividades de ocio? No hablo ya de las extraescolares posteriores al tiempo de la tarde, ¿no? ¿O cómo podemos hablar de que la educación de las personas adultas, el ocio de las personas adultas, o por ejemplo todo lo que tiene que ver con el ámbito de la educación en el tiempo libre, es algo no formal? Solo falta mirar los currículums de la formación de monitoras y directoras en el tiempo libre como para decir que eso es algo no formal o informal. Realmente los procesos de progresiva desformalización de la educación formal y los progresivos procesos de formalización de la educación formal y la irrupción desde hace una década en todos los ámbitos de los elementos de educación informal, especialmente en el ámbito empresarial, como elementos de formación y de crecimiento de las personas adultas y de las no tan adultas, es algo que requiere de nuestra atención y de unos debates en profundidad para de una vez por todas superarlos. Yo creo que ahí realmente, directora de la cátedra, tenemos un reto enorme que yo creo que merecería la pena que desde una cátedra como la que representáis y con todo ese bagaje enorme que tenéis a las espaldas en esta institución, pues nos podáis ayudar y nos podáis ofrecer un espacio de debate, de diálogo, para intentar quizás entre todas y todos superarlo, ¿no? Y por último, quiero mencionar, para acabar mi intervención, un reto que es el social. Un reto en el cual realmente todavía en el ámbito del ocio educativo, de la educación en el tiempo libre, ahí hay mucho terreno y recorrido para hacer, sobre todo para abordar un elemento fundamental, quizás barro un poco para mi casa, en el ámbito de la diversidad. Porque es cierto que hemos hecho pasos muy importantes adelante hacia la implicación de la diversidad en un sentido amplio en el marco de lo que sería este ámbito del ocio educativo, de la educación en el tiempo libre. Pero tenemos retos importantes. Uno ya se ha mencionado, que las diferentes capacidades, las diversas capacidades de las personas ocupen más un lugar en el ámbito del tiempo libre, de los splice, de los grupos scouts, de todo lo que son las actividades de tiempo de verano. Ahí hay un reto muy importante, entre otras cosas porque las propias asociaciones de madres y padres, de adolescentes, niñas y niños que forman parte de este mundo de las necesidades educativas que necesitan a veces de apoyos, soportes específicos, lo reclaman. Porque no solo la escuela es el espacio para la inclusión, el decreto 150 del 2017 está muy bien, pero hace falta otro decreto que sea para cómo ver en el ámbito de la educación, en el tiempo libre, que todas las personas sin exclusión puedan ocupar un lugar. Diversidad funcional, diversidad de capacidades, diversidad cultural. En una de mis últimas investigaciones observaba con una cierta consternación que si bien en Cataluña el 16,1% de la población
tiene nacionalidad extranjera, y eso pues es un dato que nos da a pensar muchas cosas desde una perspectiva de diversidad en todos los sentidos. Bueno, pues cuando miramos el conjunto de las educadoras y educadores en el tiempo libre, por ejemplo, de base voluntaria, la gente, las heroínas y héroes que cada fin de semana sacan adelante los splice y los caos, pues resulta que solo el 1,9% de ellos han nacido en un país de la Unión Europea, que no es el Estado español, o el 2,5% han nacido fuera de Europa. Eso también es un dato que, bueno, pues nos puede dar a pensar y sobre todo a construir hipótesis e imaginarios que desde una cátedra seguro que nos podéis ayudar a entender. Pero quiero acabar precisamente esta mirada a la diversidad y la dimensión social, del gran reto social en ese ámbito, con todo lo que tiene que ver en cuanto a la desigualdad económica. Porque me sumo a las palabras que la comisionada María Truñó nos añadía sobre el informe de oportunidades educativas en 2019. Yo quiero dar un dato complementario a los que ella ya nos ha dado. En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, ¿cuáles son los dos distritos donde hay más entidades de educación en el tiempo libre de base voluntaria? Sarrià, Sant Gervasi y Eixample, que evidentemente desde una perspectiva de renta familiar, pues son de los distritos más bienestantes, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a la participación de la infancia, niñas y niños, jóvenes, adolescentes, menores de 18 años, que participan en estas entidades. Bueno, pues frente a un 6,4 de media de la ciudad de Barcelona, tenemos un distrito como Gracia, donde el 12% de las niñas y niños menores de 18 años participan en alguna de estas entidades, y en el distrito de Nou Barris, 2,1. Creo que esto es suficiente en sí mismo como para ver que ahí también tenemos un gran reto y que, paralelo y complementario al Pacto Nacional contra la Segregación Escolar, necesitamos como el agua un Pacto Nacional contra la Segregación Educativa, no solo escolar, porque esta será la mejor manera de que lo que hablamos aquí y sobre todo los retos políticos, pedagógicos y sociales que tenemos por delante los podamos superar. Y estoy más que convencido que esta cátedra que hoy se pone de largo, como decía, va a ser un agente decisivo para conseguirlo. Muchas gracias. Bien, de momento no me han hecho llegar ninguna pregunta. No sé si hay alguna que haya llegado vía chat o vía... ¿No? Si no me empiezo yo y lanzo alguna, ¿eh? Bueno, primero no sé si Daniel tienes alguna reacción ante lo que ha dicho Miquel Àngel o al revés. Yo os lanzo una. ¿Sería necesario que pusiésemos en valor también aquello que aporta todas las actividades educativas en el tiempo libre en el mundo del ejercicio profesional en el mundo laboral? Es decir, se habla mucho de las competencias del siglo XXI, de los trabajadores y las trabajadoras, y algunas de estas competencias se dice que se pueden adquirir en estos contextos de los que estamos hablando hoy. ¿Sería necesario abordar esta cuestión y cómo darle la necesaria, el necesario valor, contribución que existe? Muchas gracias, Rafael. Me gusta que me hagas esa pregunta, porque yo venía también con batería, por si me quedaba corto con los 10 minutos, que ya habéis visto que no ha sido así, con una iniciativa que creo que merece la pena destacar y reconocer públicamente, en concreto del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, un organismo pues, autónomo, independiente, que recoge todas las organizaciones juveniles, dentro de las cuales se encuentran todas las entidades que organizan como entidades de segundo nivel o tercer nivel el mundo del ocio educativo, del tiempo, la educación en el tiempo libre. Y desde ahí, precisamente a finales del mes de octubre de este año, sacaron una campaña que ellos denominaban Som Essencials. Somos esenciales, porque ellas mismas se reivindican como esenciales frente a la sociedad y lo comunican y también lo denuncian. Y lo pongo a colación de tu pregunta, porque precisamente en su dodecálogo de 12 puntos de reivindicación, más locales, mejoras de transporte público, entorno natural, etcétera, la sexta
precisamente consiste en que reclaman, las jóvenes y los jóvenes que hoy hacen SPLAI y CAU exigen que se reconozcan sus competencias profesionales desde su ejercicio como monitoras y CAPs de CAU para poder realmente insertarse en el mundo laboral. Reclaman ese reconocimiento y, por lo tanto, desde el propio sector, ya en concreto, desde el voluntariado, se está pidiendo ese reconocimiento y creo que es una buena noticia que se imprima ese valor a lo que ellos mismos y ellas mismas piden. Sí, quizás desde la experiencia de ver pasar a muchos profesionales, mucha gente joven, ¿no?, que evoluciona en entidades como las nuestras y que desarrolla pues finalmente competencias que podían ser muy bien competencias laborales, ¿no? Yo destacaría sobre todo la generación de la capacidad crítica, ¿no? Yo pienso que el paso por organizaciones de tiempo libre despierta en muchos de los chicos y las chicas que muchas veces pasan de esa acción, ¿no?, de recibir la acción a pasar a ser participantes, toda esa dimensión, ¿no?, de pensamiento crítico con su entorno, toda esa dimensión de compromiso social con su realidad y finalmente de también un trabajo en equipo que al final seguramente lleva a un entorno laboral probablemente, pues son competencias muy útiles, ¿no? En cuanto al reconocimiento, no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miquel. Yo creo que deberíamos avanzar en eso y que creo que la cátedra ahí podría también aportar mucha luz, ¿no? Un momento, que creo que llega alguna pregunta y creo que también es importante que demos paso a... Gracias. Sí, preguntan cómo se puede abordar la ampliación o las posibilidades de este derecho a la inclusión de los niños y niñas con diversidad funcional en el tiempo libre educativo. El cómo no lo sé, lo que sí que yo pienso que tenemos que tener una actitud autocrítica aquí, ¿no? Yo pienso que hay mucho para avanzar en el desarrollo de actividades de tiempo libre desde la perspectiva de la inclusión de las diversidades. Yo identifico, y hablo aquí un poco también de nuestra realidad, ¿no?, que muchas veces hablamos de inclusión social en nuestras actividades, pero realmente no somos del todo capaces de incorporar perfiles singulares, ¿no?, de niños, de niñas, de jóvenes, ¿no?, que tienen algún tipo de diversidad, ¿no?, que exige seguramente, pues, por un lado, no solo recursos específicos para esa atención, sino también un cambio de mirada en los profesionales, ¿no?, y en la manera en que organizamos el recurso, ¿no? A veces caemos, y si hablamos del ocio adulto, también el otro día comentábamos este tema en un espacio de debate que teníamos en la entidad, que finalmente acabamos generando entornos de ocio más heredores que inclusivos, ¿no? Cuando hablamos de los proyectos de, por ejemplo, atención a personas adultas con problemática de salud mental, nos es muy difícil también cómo trabajamos con estas personas, sí, en entornos comunitarios, ¿no?, en entidades sociales, pero cómo lo hacemos desde una mirada normalizadora, ¿no?, que tanto ímpetu ponemos cuando trabajamos con niños y niñas, ¿no? La verdad es que yo creo que ahí tenemos un reto importante, ¿no? No sé cuál sería el cómo, pero sí que creo que es algo en lo que tenemos que avanzar, ¿no?, como organizaciones y como sector. Yo también un poco desde la experiencia se me ocurren así de inmediato tres aspectos que serían como muy importantes para considerar. El primero de ellos, la accesibilidad en todos los sentidos, desde una perspectiva de los espacios donde se desarrollan esas actividades, pero también desde la accesibilidad en cuanto a lo que son las propias actividades, las actividades de ocio educativo, de ocio cultural, en el tiempo libre, pues a veces se llevan a cabo en espacios que no están precisamente preparados para que todas las personas puedan acceder a la información que se proporciona en ese espacio, la participación. Ese es un elemento muy importante a considerar. El segundo, creo que también podríamos llegar a estar de acuerdo, la formación.
tengamos en cuenta que la edad media, en el caso concreto de las entidades, los ámbitos de entidades profesionales es diferente. Pero en el caso de las entidades, por ejemplo, llevadas a cabo por voluntarias, por voluntarios, las edades son, francamente, muy jóvenes. Estamos hablando de monitoras, educadoras, educadores entre 18, 24, 25 años. Y muchas veces cuando tienen el deseo o sienten la necesidad de que eso sea una realidad en su centro de SPLAI o en su grupo Scout, te confiesan de que no se sienten formadas para poderlo hacer. Y lo cierto es que en los temarios de los títulos profesionalizadores de monitora, de directora, esos contenidos existen, están, pero probablemente debería profundizarse más y ver de qué manera poder ir más allá. Y en tercer lugar, aprovecho que se habla sobre diversidad, no para hablar de aspectos vinculados con la diversidad funcional, pero sí con aspectos vinculados con la diversidad, por ejemplo, cultural. Y aquí quiero hablar, por ejemplo, del pueblo gitano. ¿Cuántos esfuerzos se han hecho en tantos sitios para que niñas y niños del pueblo gitano pudiesen participar de un SPLAI, de unas colonias de verano, incluso a veces de las convivencias escolares? Y eso representa una dificultad muy importante porque a veces el propio planteamiento metodológico que llevamos a cabo y les proponemos se hace no desde un diálogo, sino desde un marco a veces de un desconocimiento compartido. Y tanto desde el mundo del SPLAI, del mundo del tiempo libre, del ocio educativo, quizás debe conocerse más la realidad del pueblo gitano, como que el pueblo gitano también tiene que bidireccionalmente llevar a cabo procesos de conocimiento y de ver, identificar oportunidades en ese marco. Porque creo que a veces realmente, fruto de ese diálogo y fruto de una cierta heterodoxia más metodológica, sería posible que estos espacios pudiesen pues, nutrirse de más niñas y niños de este pueblo que merecen, como cualquier otro ciudadano o ciudadana de este país, pues, la participación en estos espacios, ¿no?, de crecimiento personal. Tenemos dos preguntas más y con ello acabaríamos, digamos, la mesa, pero creo que son muy relevantes las dos. Lanzo la primera. Habláis del reconocimiento que debe darse en lo que es el ocio educativo, ¿no? En Cataluña, sobre todo, se ha ido construyendo un concepto que es la educación 360. ¿Cómo valoráis si este concepto y estos trabajos que se han hecho alrededor de la educación favorecen la educación en el tiempo libre o más bien vuelven a hacer girar la concepción alrededor de las escuelas? Y volvemos a mirar mucho desde la escuela a la práctica y este otro tipo de realidades quedan un poco en segundo término, ¿no? Y la otra pregunta que ya os la lanzo y podéis simultanearlas o especializaros en una u otra, tiene que ver cómo pensáis que la educación en el tiempo libre contribuye al desarrollo de la democracia, tan necesaria en estos momentos, ¿eh?, como estructuración social. ¿Comienzo, Miguel Ángel? Sí, breve, las dos. No, yo estoy convencido que la pedagogía 360 del Fora Escola de Escola es una línea que va que avanza fuerte hacia el cambio cultural en los propios centros educativos, que yo creo que la clave aquí, más allá de las actividades que se realizan, es realmente generar un cambio de mirada, ¿no?, en el claustro, en las direcciones, en las propias escuelas, ¿no? Para eso es necesario tener escuelas que entiendan que los procesos educativos que hacen con los niños y las niñas no los pueden hacer sin tener perspectiva 360 de todo lo que ocurre alrededor, ¿no?, y todo el resto de oportunidades educativas que genera el entorno, ¿no? Por tanto, yo creo que es una línea muy potente, que cada vez hay más experiencias, que se están haciendo muchísimos esfuerzos y pienso que es fundamental. Y sobre la segunda, lo comentaba un poco en la intervención, yo creo que una de las virtudes del tiempo libre educativo es la generación de conciencia crítica y política, ¿no? Si es intencionado, claro, pero yo pienso desde mi experiencia que sí, ¿no? Y por tanto eso, al fin y al cabo, acaba construyendo ciudadanos más comprometidos y por tanto mucha más calidad democrática en los países en los que estamos. Por tanto, indiscutiblemente creo que es, de hecho, una de las contribuciones más fuertes del tiempo libre y que ojalá la educación formal también incorporara, ¿no?, esa mirada de construcción también crítica de los niños y niñas, más allá de lo técnico, ¿no? O sea que... Vaya, dos preguntas para acabar. Sí, sí. Bien, sobre la primera... Yo quiero recordar que desde el año 2004 nuestro país tiene un
programa que ha sido y sigue siendo muy importante, como es el de los planes educativos de entorno. Es decir, una iniciativa que a principios de los años 2000 intentaba situar desde la política pública en materia educativa la necesidad de ir más allá de la escuela y de entender que los procesos de inclusión educativa no tenían que circunscribirse al centro educativo, sino que tenían que ir más allá. Yo creo que la iniciativa Educación 360 hace una aportación que esos planes educativos de entorno que todavía continúan existiendo no pudo hacer por A, B o C en su momento, y que creo que es un acierto, que es el hecho de implicar más y mejor a los actores locales. La educación 360 no es tan escolar céntrica como los planes educativos de entorno, sino que tiene esa gran virtud de horizontalizar las relaciones entre las entidades cívicas, sociales, educativas, los ayuntamientos con un papel fundamental para impulsar y ser motores, y evidentemente con el acompañamiento y la participación de las escuelas y de la administración de la Generalitat, pero con un elemento y un factor y un valor más potente, más importante en ese sentido. Yo creo que esta es la gran virtud y el gran valor que aporta en estos momentos Educación 360 a nuestro país, y que espero y deseo que continúe siendo así por mucho tiempo, ¿no? Y después, en segundo lugar, con relación al elemento de si o cómo se fomenta el desarrollo de la democracia, yo ya lo he comentado al principio que educación es política, política es educación, y por lo tanto el valor fundamental de participación que se genera desde el ocio educativo, cómo las personas desde sus procesos participativos desarrollan un proceso de comprensión de la propia vulnerabilidad, de los propios procesos de interdependencia, de la propia negociación, de la generación de relaciones de interacción. Todo lo que eso que denominamos y llamamos participación es el gran valor genuino y único que aporta este ámbito del ocio educativo, de la educación en el tiempo libre, a la construcción democrática. En ese sentido, y con eso acabo, poner un apunte de una investigación que en su momento se realizó para observar cuántas personas se incorporaron a los primeros ayuntamientos democráticos en calidad de ediles, ¿no?, de concejales, de regidores y regidoras, y el porcentaje de regidores y regidores de todos los colores y los partidos políticos que en los primeros ayuntamientos democráticos entre el 79 y el 83 había, tenían un pasado scout o de SPLAI. Y yo creo que eso en sí mismo es un dato que se ha ido reinventando y adaptando evidentemente a los nuevos tiempos, pero que continúa siendo una realidad de cómo desde estos espacios sociales e institucionales que representamos pues contribuyen al fortalecimiento democrático. Probablemente el SPLAI y el CAU no son la clave de la democracia, pero también probablemente no podríamos hablar de una democracia saneada y desarrollada sin SCAUs, sin CAUs, sin SPLAIs, sin colonias, sin centros como Marianao y sin tantas entidades como las que desde el ocio y el tiempo libre contribuyen a esa profundización democrática. Bien, pues dejamos aquí la mesa redonda. Muchísimas gracias, Miquel Àngel y Daniel, por las reflexiones. Creo que nos han situado desde las prácticas y desde la academia retos significativos y desde la política retos significativos para continuar avanzando en lo que tenemos que construir colectivamente. Muchísimas gracias. Bien, y ya vamos acabando. Ahora viene el momento del cierre de la clausura y llamamos al doctor Josep Antoni Rom, vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Ramon Llull, que puede hacer la clausura. Para no dejarlo solo, me quedaré aquí haciéndole compañía. Bueno, a ver, yo no estoy solo, ¿no?
Sí. Cuando haces una fiesta y no viene nadie, ¿qué cara se te pone? ¿Verdad? Bueno, esta fiesta es de las buenas. O sea, es una fiesta en que ha venido mucha gente y la gente que ha salido a hacer el karaoke aquí, como estoy yo ahora, esta gente ha venido muy contenta. O sea, todo el mundo ha expresado su alegría por lo que están haciendo, por el bautizo este. ¿De acuerdo? Claro, para mí, teniendo en cuenta que creo profundamente que desde un punto de vista cultural las fiestas son los rituales más sentidos, ya sabéis que no importa de qué tiempo hablemos ni qué civilización, la fiesta, ese espacio bombolla, ese espacio, ya lo decía Gadamer, cómo el tiempo se congela en el estado de fiesta, ¿no? Bueno, pues yo me he sentido durante esta hora y media, me he sentido pues en esta misma sensación de que el tiempo se me ha congelado. O sea, no tiene importancia el tiempo, no tiene importancia su percepción, porque estábamos celebrando una cosa en común, ¿no? Una cosa que quiere decir que a todos nos afecta, a todos nos importa, a todos nos compete. Y resulta que eso viene de una cosa que nos hermana a todos hoy aquí. Os voy a explicar una anécdota, no como vicerrector, sino como sujeto. O sea, muy a menudo me han preguntado, bueno, que es formalmente en una educación de alguien que se ha dedicado a la academia, que ha pasado por los ciclos escolares, que ha pasado por la universidad, que ha pasado por los másters, posgrados, doctorados, etcétera, etcétera, cuál ha sido el momento educativo más importante de mi vida. Y algunos lo saben aquí, yo siempre, 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 desde muy joven he repetido lo mismo. Lo más importante que me ha pasado a mí es ser monitor de SPLAE. Porque nada ha determinado más mi manera de actuar en el mundo docente, en la universidad, me da lo mismo, en máster, en las tutorías. Nada ha determinado más que mi experiencia como monitor de SPLAE. Hasta el punto que como padre de tres hijos os tengo que decir que en el proceso educativo de mis hijos nada me ha hecho más ilusión que descubrir cómo se convirtieron en adultos siendo monitores de SPLAE. O sea, hoy estoy muy orgulloso de haber compartido estos momentos porque todos habéis estado hablando de algo que a mí personalmente me importa mucho, ¿vale? Entonces, como vicerrector de esta universidad de investigación, para mí esto es la cuadratura del círculo, ¿entendéis? Un acto en el cual estamos subrayando el esfuerzo de una institución de la Universidad Ramon Llull por llevar aquello que se ha demostrado que tiene valor en la vida y en la práctica de la educación, llevarlo al territorio de la investigación, que ya estaba en ese territorio. Os puedo decir que la Pirata Res, en esto de la cátedra, ya habéis tardado, ¿eh? Porque ¿de dónde iba a salir si no? De esa experiencia, de una institución que no solo es una facultad de nuestra universidad, sino que es mucho más, es un agente de la educación en el ocio, como lo es Marianao, como lo son otros actores aquí. Entonces yo creo que lo que más me ha gustado oír hoy, porque creo que esa es la obligación de una cátedra, como ha dicho muy bien el doctor Rocha, cátedra viene de la silla romana, de la silla del maestro. Es verdad que las cátedras, cuando piensas en la universidad, cátedras, catedráticos, jopeta, parecen sillas muy grandes. Vale, yo creo que aquí se ha respirado un ambiente, y lo han subrayado todos los ponentes, que lo que está subrayando es que esto no va a ser una cátedra con una silla muy grande, tan grande que ya os recuerdo que las catedrales vienen de cátedra. No, esto va a ser un conjunto de sillas. Algo en que la cátedra no se va a centrar solo en la mirada, esa mirada desde la montaña olímpica de la investigación, sino en una mirada que comparte la experiencia. Y creo que ese es el objetivo de esta cátedra. Por lo tanto, desde un punto de vista de la investigación, en la que la gente que nos dedicamos a esto sabemos que cada día que pasa más importancia le estamos dando, no a la investigación per se, sino a la transferencia del conocimiento, una cátedra que nace subrayando la voluntad de la transferencia es lo mejor que nos podía pasar. O sea, como facultad, como universidad, y como personas, como colectivo de agentes que estamos todos en la creencia del valor social y transformador de la educación en el ocio,
¿Entendéis? Y eso lo estáis pensando, lo digo yo y lo estáis pensando vosotros. Por tanto, este es un momento en que yo me limito a proyectar cosas que están en la mente de todos los que estamos compartiendo este acto y lo hago con muchísimo orgullo de persona formada en estos valores. Valores transformadores de verdad, ¿vale? Valores que nos hacen entender el mundo de otra manera. A mí me han sido eficaces toda la vida. Esas competencias de espíritu crítico, de libertad, de compartir, estar fuera del colegio, que el colegio a veces parece que lo es todo. Entonces resulta que hay nuevas oportunidades y se dan en espacios nuevos. Y siendo tan joven te empiezas a educar en la responsabilidad, enfrentándote a un grupo de padres que te están exigiendo cosas. Todos esos elementos son elementos de competencia determinantes y en este sentido se ha empalmado perfectamente con lo que habéis dicho de la importancia de estos elementos de educación en el ocio en las dinámicas profesionales. Están clarísimos. Pues todo esto es trabajo para la cátedra. Por tanto, yo ya me he vuelto redundante. O sea que es hora de acabar. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, Josep Puyol, por invitarme a este acto. Gracias a todas las personas del Ayuntamiento, de la Generalitat y a nuestros ponentes por permitirnos compartir un nacimiento tan glorioso. Bueno, mucha suerte al neonato, ¿vale?